hoy es tan antinatural también la alimentación, ¿no? Que a veces tenemos que recurrir a métodos también, como el enema, que por ahí no son lo más natural, pero son antiquísimos, ¿no? Porque, por ejemplo, el enema aparece mencionado en el papiro de Ebers, por ahí el texto médico más antiguo del mundo, de los egipcios. Mira. O sea, y aparece el enema como uno de los procedimientos de los faraones. Yo había escuchado que en India también. En India, no, creo que se llaman Basti, los enemas clásicos de los yogis que se limpiaban en el Evangelio Esenio de Jesús. También. De los esenios aparece Jesús hablando de los enemas, le ordenaba a sus discípulos ir al río a meterse en una calabaza y que entre agua del río en el recto y el colon, ¿viste? Para limpiarse. Pero un poco como lo que decías vos antes de ese foco de la desintoxicación para lograr una apertura en otro nivel, no tanto solamente sacar toxinas de plano físico, ¿no? Que para mí es apasionante. Uh-huh. Y una de las maneras que, de los enfoques que escuché, y que mirá lo interesante, y acá nos tenemos que remontar a por qué llegamos a este estado de toxicidad. En realidad deberíamos haber comenzado por acá, pero es ¿cuál es la dieta natural del ser humano? Porque en realidad el cuerpo humano nace en un ecosistema donde ese ecosistema permite, brinda todo lo necesario para la vida. No es que nació el cuerpo humano y entonces los árboles, los animales se adaptaron y dijeron vamos a alimentar a ese hombre y que... No. Primero nace la tierra, la vegetación, todo. Y cuando hay condiciones propicias, está el cuerpo humano. O los monos, ¿no es cierto? Antes. Entonces, ese ecosistema debería brindar todo lo que es necesario para que ese cuerpo esté en estado óptimo de salud. Sí. ¿Y cuál es? Porque nuestro cuerpo hoy en día puede vivir en cualquier ecosistema, en cualquier clima, porque hace frío, ponemos la calefacción, nos abrigamos, y si tenemos hambre, llamamos a las empanadas o pizza, traemos comida de Perú, de Brasil, cuando hay frío acá y no se cultiva nada, se viene comida de Brasil, del norte de Argentina. Pero pensá eso, imagínate eso hace 10.000 años. Imposible. ¿Qué haces si estás en el Calafate? Claro. Hay sociedades o pueblos que han logrado, pero si vos ves lo que comían... Y lo que vivían, ¿no? Después también. Lo que vivía, claro. Entonces, si vamos al origen, el ecosistema en el cual el cuerpo humano vive bien, es la costa tropical. Claro, el más óptimo, ¿no? Exacto, es ahí donde hay cocos, donde hay palmeras, es donde el cuerpo humano es donde nació, exacto. Si te fijas, cualquier destino turístico, si vos decís, viene alguien y te dice, ¿a dónde querés ir? Y te muestro fotos, te muestro la montaña con la nieve, te muestro la playa con arena, te muestro el desierto, en donde el cuerpo dice, yo quiero, es la playa. Ajá. Porque el cuerpo se siente como en casa. Y vos has ido a India, has ido a Brasil. ¿Recordás la sensación de tu cuerpo cuando salís del aeropuerto? Es como que se abre. Hay un calor en donde el cuerpo se siente a gusto. Por ahí varias personas podrán decir, no, me agobia, porque el cuerpo no está óptimo. Pero cuando hay cierto calor, el cuerpo se abre, se relaja. El frío, cuando tenés ropa, no te das cuenta porque vivimos así, pero el cuerpo está cerrado. Y si vos lo ves en las sociedades que viven entre los trópicos, son mucho más abiertas, son mucho más expresivas, son mucho más relajadas. Sí. Si vos mirás el caribeño, el ecuatoriano, el venezolano, el colombiano, el alemán, el nórdico, el suizo, el ecosistema te influencia muchísimo. Claro. El africano, ¿no? Sí, 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 sí. Y generalmente son personas que comen mucha más mucha fruta fresca, ¿no? Con muchos jugos naturales de la fruta que hidratan, que te aportan un montón de
vitaminas, minerales, ¿no? Y cosas que también te mantienen como con vida, ¿no? Claro. Y ahí vamos hilando más fino. Entonces, ¿cuál es el alimento? Y acá es algo que, esto fue lo que a mí me terminó como de romper todas las estructuras que yo tenía. Que es que en realidad, como alimento, lo que el cuerpo humano come son solamente frutas jugosas y hojas verdes. ¿Cómo decía la Biblia? Sí, que sean frutos de semilla, ¿no? Y todas las hojas, hierbas. Y los pastos y las hierbas, exacto. Entonces, frutas jugosas y hojas verdes. Y punto. No semillas, no nueces, no cereales, no legumbres, no lácteos, no carnes, no... Estos son, que dije, son casi todos alimentos enteros, uh-huh, que crecen. Uh-huh. Y no todo lo procesado. Claro. Que ya es el 70% de lo que come la población mundial, ¿no es cierto? Galletas, panes, tartas, masas, pastas. Sí, sí, sí. Bla, 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 ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, con lo cual es algo bastante radical, porque si uno dice que la dieta es solamente frutas y hojas verdes, y... Sí, nadie lo hace en realidad eso, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces, desde que se ha dejado de comer eso, el cuerpo ha comenzado un lento proceso de intoxicación, uh-huh, en el cual hoy en día ya está llegando un punto de saturación tan fuerte que enfermedades que antes ocurrían a partir de los 40 años o más adelante, hoy no solo empiezan a ocurrir 20 o adolescencia, sino nacen así. Uh-huh. Con lo cual es... te puede poner los pelos de gallina, sí, la piel de, uh-huh, los pelos de gallina. La piel de gallina, sí, si lo pensás, al estado en que llegamos. Que ya un cuerpo nazca mucho más abajo de lo que deberías. Claro. Ya empezás tu vida con diabetes. Empezás tu vida con un órgano fallado. Empezás tu vida es fuerte. Uh-huh. No, no es que es casualidad. Uh-huh. O sea, como también la dieta que vos haces va a impactar también en generaciones futuras, porque digamos, si vos te encargás de justamente trabajar tu dieta y mejorarla y mejorarte a vos mismo, después cuando vos tengas un hijo, ¿no? También hay una transferencia de salud o enfermedad, como decís vos, ¿viste? En la genética. Es que vos estás pasando tu ADN de tu padre y madre, uh-huh, con lo cual mi ADN ha sido condicionado por padre y madre de ellos, padre y madre de... Y así, uh-huh, y como vamos hoy en día, vos podés hacer una proyección y decir, en 5 generaciones vamos a llegar a la adolescencia y termina ahí. Claro. Porque nosotros dentro de todo nos interesamos por estos temas y estamos, el argentino se preocupa bastante por la alimentación, por ahí por un tema más estético, uh-huh, pero dentro de todo la cultura argentina tiene un, se fija en qué come. Sí. Pero hay sociedades donde hay un nivel de productos tóxicos, coloridos, artificiales, tan abundante que es súper cotidiano. Sí. Sí, sí, Y es lo normal, y ¿no? Claro, claro. Por eso me parece que hoy, más que nunca, ¿no? Y por eso creo que se está como poniendo de moda, podemos decir, ¿no? La detox, o la gente está como... tomando conciencia o queriendo hacer estas cosas de desintoxicación, porque bueno, estamos colapsando de toxinas y necesitamos por ahí de justamente consumir frutas y hojas verdes que van a también ejercer un efecto depurativo, no solamente nutritivo, ¿no? Sí. Y que a veces la manera de ingerirlas es a través de un jugo, ¿no? Porque a veces es mucho más fácil a través de un jugo ingerir cantidad de clorofila que no ingerirías en tu día a día normal comiendo hojas, ¿no? Tal cual. Acá vamos a lo más natural. Entonces, si la dieta natural del ser humano es frutas y hojas verdes, todo lo demás, en mayor
o menor grado va intoxicando el cuerpo. ¿Qué quiere decir que va intoxicando el cuerpo? Que el cuerpo genera mucosa para defenderse de ciertos alimentos. También genera, tiene otras toxinas, pero la mucosa es como lo más importante de lo que vamos a hablar hoy. La mucosa se ubica entonces como una defensa, claro, del cuerpo ante alimentos que son nocivos. Entonces el cuerpo crea moco, genera moco para protegerse. Entonces uno puede hacer la prueba comiendo por 5 días frutas, que son alimentos que no generan moco, y luego probando, metiendo un solo tipo de alimento por vez y ver qué pasa. Y vas a ver que si haces 5 días de frutas, de repente empezás a sentir que, ah, pero puedo respirar mucho mejor. Y cuando trago la saliva, no, es como que no está tan pastosa o sale mucho más fácil. Y de repente comes el día 6 un plato de arroz, que es algo súper sano visto normalmente. Uh-huh. Y de repente vas a ver que se te tapó la nariz. O que tragás y tenés otro tipo de moco. Y podés hacer la prueba con arroz, con legumbres, con frutos secos, con carne, con pan, con queso. Y va, en mayor a menor grado vas a ver cuáles duran más ese moco, por lo cual cuál hizo que tu cuerpo genere más moco. Pero en mayor o en menor grado, todos esos alimentos generan moco. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? El cuerpo tiene la capacidad natural de eliminar ese moco. Vos comés algo que genera moco, el cuerpo de a poquito lo empieza a eliminar. El problema que ha pasado a través de muchos años, miles de años, es que para que ese moco sea eliminado, el cuerpo tiene que no digerir. Porque para eliminar el moco utiliza los mismos órganos de la digestión. Entonces, o hace una tarea o hace la otra. Y como ambas tareas requieren muchísima energía vital, el cuerpo siempre prioriza la digestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entender el estado en donde estamos? Como hemos comido a través de años y generaciones una alimentación que no es solamente frutas y hojas verdes, el cuerpo se ha llenado de moco. Ese moco adentro del cuerpo está deshidratado y está muy finito en capas y capas y capas y capas y capas de todo lo que es el tracto digestivo intestinal. Claro. ¿Mm? Sí. Si no, seríamos una bola de mocos, pero claro, está deshidratado. Claro. Entonces, cuando uno hace un detox, lo que va haciendo es, ese moco se empieza a desprender muy de a poquito y muy suavemente se va eliminando. Uh-huh. ¿Mm?